Es verdad que hermoso, eso es parte de la vivencia del pasado domingo allá en nuestra Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica. Siempre repito esta palabra, viene más y viene más. Y algo interesante también que veíamos en el video del Papa Francisco, que decía a los laicos y repetía una palabra también utilizada por nuestro querido Juan Pablo II, es no tengan miedo, hay laicos que hacen cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias en la vida cristiana. Así como hay santos, también hay laicos que hacen una vida cristiana totalmente consagrada. Así que ahí está el mensaje del Papa Francisco que escuchábamos, salgan por el mundo. Y es parte de lo que nosotros ahora vamos a hablar también de las vivencias. ¿Y qué viene ahora? La palabra viene más, se utiliza muchas veces. Porque ahora, después del Pentecostés, ¿qué hicieron los discípulos luego que tuvieron este Espíritu Santo? Vamos a hablar de las vivencias, de los testimonios y lo que nosotros como iglesia, todos unidos, ahora nos compete comenzar a trabajar, queridos hermanos, tanto Damián y Russo. Vamos a que el pueblo se abra ahora, sobre todo para darle los detalles a los que no estuvieron presentes o no pudieron escucharlo también por las ondas radiales, para que tengan una idea de lo que es. Entonces, vamos a empezar, como decía Morita, farándula cristiana. Ah, ¿verdad que sí? Usted, hermano, es un hermano farandulero. Señores, no, de lo que se perdieron, para que sepan que el próximo año no se puede quedar. No, okay. Para nada. Señores, una animación, empezando por la animación por Impactados por Cristo, junto con Alba Pantaleón, mis hermanos, ahí se empezó a brincar desde el principio. Sí. Los hermanos llegando, entrando por las puertas, pues ya estaban con el gozo, el júbilo, la alegría, y ya cuando se sentaban en su asiento ya se estaban sofocados, porque fue merengue, fue mambo, y eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en el cristiano, lo despierta, le da vida. Así que si tú estuviste ese fin de semana dormido en tu casa, sin ánimo, lamentamos decirte que te lo perdiste, pero qué bueno que el Espíritu Santo se queda entre nosotros y podemos continuar saboreando esa presencia santa en nuestras vidas. Ahí podemos ver a Alba Pantaleón haciendo precisamente la canción que estuvo de entrada sobre el Espíritu Santo. No me sé cómo el tono, cómo es que dice, cómo es que dice. Ven, Espíritu como Santo. Como en Pentecostés. Y por ahí que como se en va. Pentecostés. Ahí sí. Podemos ver algunas imágenes, Russo. Sí, nosotros mencionábamos ahorita que los obispos, todo el Espíritu Santo lo puso de acuerdo a ellos. También, así mismo, como tú mencionas a Alba Pantaleón, estuvieron también, vamos a decir, si no tuvieron todos los artistas católicos, tuvieron la gran mayoría. No, gran mayoría. Tuvieron lo grande, lo que siempre tienen esos merengues. Mira, Enrique Félix, Alba Pantaleón, Impactado por Cristo, Propiedad de Cristo, también la Tribu de Dios, Rafi Rey también, que vamos mira, a decir. Ahí mismo esas imágenes también de sí, allá. Sí, esa de Higüey, allá de la Altagracia. Que igual, de igual modo como estaban aquí la Vicaría, que estaban celebrando. Antonio Jesús. Estaban también las 10 diócesis, incluyendo. Por primera vez, Russo, sí. Por primera vez que se da ese Pentecostés. Y lo más hermoso era, que lo quería comentar ahorita, pero como tenemos demasiada información. Sí. Qué imagen preciosa en el momento. Hermosísima esa. Que también, aparte de que tuvieron todos los obispos, hubo una combinación con la hora, que a las 3 de la tarde iniciaron todas la Eucaristía. Así es, correcto, iniciaron. Sí. Para la gloria de Dios, todos los obispos iniciaron la Eucaristía a la misma hora, a las 3 de la tarde. Tú llamabas a tal diócesis, estamos y era un en la gozo misa. Colectivo. Y así. Cada una de las informaciones que nos llegaban de distintos puntos, era un gozo colectivo que se estaba viviendo ahí, en los diferentes vicarías, como ustedes ven las imágenes que le estamos presentando, a diferentes diócesis. Entonces, es algo que cuando nosotros nos disponemos a trabajar,
para Dios, para el Espíritu Santo, todo fluye. Todo fluye en su paz y en la santa organización, porque nunca se había dado esto de manera simultánea. Y mira cómo el Espíritu Santo, como decía al inicio, ahorita que me adelanté un poco, de que los obispos, cada uno, incluyendo también nuestro arzobispo, estuvieran. Ya nuestro arzobispo pues cerraba obviamente la del Distrito Nacional, la de la capital, que es la que le corresponde o le correspondía. Y los demás obispos pues en cada una de sus parroquias, de sus diócesis. Entonces, qué hermoso. La iglesia dijo que sí. Y esperamos que el año que viene, muchas de las personas que están viendo esta, también de los hermanos, sepan que la fiesta de Pentecostés es una fiesta grande y hermosa de nuestra iglesia católica. Ahora más que nunca, nosotros como cristianos necesitamos más Espíritu Santo. Siempre ha estado en la iglesia, pero ahora con un avivamiento nuevo, renovado, y es ahora donde nosotros tenemos que empoderarnos para poder luchar con las tentaciones nuevas que el maligno quiere venir a poner. Así es. Entrando en detalles de la actividad, es bueno resaltar de que hubo mucha alabanza, mucha música, mucha adoración, muchas prédicas, sobre todo. Quería enfatizar en nuestro vicecoordinador, Eddie Malte, estuvo dando una excelente prédica, una enseñanza sobre el Espíritu Santo, regalo de Dios, promesa de Jesús. Allí pudimos aprender mucho sobre la venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles, sobre María, pero también estuvo la otra Ramona de Jesús también, con una magnífica prédica. La prédica me parece que consistía en el Espíritu Santo, promesa de Dios. Por ahí algo era. La de Ramona de Jesús. Ah, la de Ramona de Jesús hablaba claramente de lo que tenemos no podemos callar lo que hemos oído y vivido. Y muy importante el tema que ella daba, porque hablaba incluso hasta de los grupos de oración y de cosas importantes que todo tenemos que hacer. Muy importante eso, Damián. Sí, claro que sí. Destacaba ella que no podemos, ya como católicos, como cristianos, luego que recibimos esa gracia, no podemos quedarnos en nuestras casas. Y ella fijaba un testimonio de su vida. Tiene más de 30 años como cristiana, carismática. Y ella destacaba que solo si se enfermaba, faltaba su comunidad. Y ahí ella decía la importancia de vivir en comunidad para poder profetizar lo que han oído, lo que han visto. Y ese mensaje caló en mi corazón, porque muchas veces nosotros, de cualquier dolorcito de cabeza, de cualquier situación que nos esté pasando. No, que va a llover, hermano, y ya usted no va a aparecer en el grupo de oración. Y ahí hay que recordar a nuestro querido padre Benigno Juárez, nuestro querido amado padre, que iba temblando con fiebre, con el abriguito, iba temblando para... las enseñanzas. Para la actividad, para el grupo de oración, para la misa. Entonces nosotros tenemos un dolor de cabeza, como decía el hermano, nos sentimos un poquito estropeado. Ay, no, hombre, no, yo no voy a ir. No, al contrario, ahí es que usted tiene que ir más, porque es donde el Espíritu, es donde Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Cuando a veces no queremos ir para los grupos de oración y nos llegue esa pereza, mentira, en el nombre de Jesús, que se rompa todo. Ahora es que yo voy para mi grupo de oración. Ahí es que usted tiene que coger más pila. Entonces, eso es parte de la charla, que también la prédica que hablaba nuestra querida hermana Ramona. Y tenemos que hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido, animar a aquellos hermanos. Nosotros también, el equipo de Alabanza TV estaba animando, nuestro querido hermano Damián, Russo, Richard, retornando también Milagro. A la radio. Sí, señores, de verdad que el equipo Alabanza Milagro Hernández está, nos estaba acompañando, claro, también, Milagro. En la radio ustedes, nosotros también en tarima, y de igual forma penetrados en nuestra renovación carismática católica, porque lo que somos, no somos nada, señores, somos siervos de Dios que estamos dispuestos para obrar para Él y trabajar para Él. Sí, que el Señor también le haga una invitación a ustedes. El Señor lo puede hacer con ustedes también. Solamente claro, tienen que tener el corazón dispuesto, el corazón abierto. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Yo quiero resaltar también que en cuanto la disponibilidad ya de las personas, porque el Señor se manifestó bastante, ya personas llamando a la Casa de la Renovación, sí, que se quieren incluir a un grupo, que cuándo es que viene el próximo retiro, que cuándo es que van a hacer otra cosa semejante. Otra cosa que quiero resaltar y señalar es que
las personas, ahí no hubo receso prácticamente, las personas no querían moverse, señores, no hubo receso o no hubo tiempo para nada, porque venía un artista, después una prédica, después un comentario, después un testimonio, después la adoración, después una alabanza, y la gente no quería moverse. Tú ves que la gente eran como los muchachitos y se paraban al baño o algo, o se paraban a comer algo, tú lo ves que era huyendo para su silla, como que se la iban a coger o algo así, pero no era eso, sino que era que no querían perderse nada, querían estar ahí presentes. La adoración es ahora, no, son 30 minutos, no, desde el primer minuto hasta el último minuto yo quiero la adoración. Y no querían pararse a nada porque de verdad que estaba bien emocionante, según lo reflejan ahí las imágenes, la gente gozándose, no hubo tiempo para nada. Pero y la hermana del testimonio que llegó, iba para la casa de la Anunciación porque escuchó, estaba en sintonía en Vida FM y dijo, no, yo voy a coger ese fuego, yo voy para allá a vivir ese fuego del Espíritu Santo. Y la hermana cogió para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que ella entendió que era en la casa de la Anunciación, no en la casa de la Renovación. Y después llegó la hermana. Pero yo me confundí. Digo yo, hermana, pero dele gloria a Dios que usted está aquí y que va a poder vivir ahora en vivo lo que usted estaba sintiendo por esas ondas radiales. Así que gloria a Dios. Y esa hermana se gozó parte de la actividad porque dijo, no, yo no voy a aguantar. ¿Tú sabes, Selina, que ahora que tú hablas de esa hermana, sí, me acordaste del momento en que Enrique Félix estuvo invitando a una hermana a que ella tenía dos muletas, ¿verdad que sí? Oh, a que sí bailara y danzara. Mis hermanos, increíble como nosotros pudimos ver que una señora tenía sus muletas y como esa señora alababa al Señor en un pie, soltaba la muleta y empezaba. Y era precisamente lo que destacaba Enrique Félix, que él decía de que muchas veces nosotros tenemos nuestros dos pies buenos, nuestras manos están bien, sin embargo nosotros nos limitamos a alabar al Señor. Es importante que, como dice el salmista, lo hagamos con la mano, con los pies, con todo nuestro ser, como también lo hizo María. Mis hermanos, recuerden que también dentro de todas las actividades hubo un espacio especial para el Santo Rosario. Mira, increíble, como Juana de los Santos, que fue quien dirigió ese momento, nos dio una enseñanza sobre el Santo Rosario y cómo se debe hacer realmente el Rosario. Así es. Interesante, mira, mucha sanación, liberación, había personas que fueron con mucho cansancio, opresión y también por las ondas radiales, personas nos cuentan que fue una función y un gozo de Espíritu Santo que había, que se sintieron con una paz y una liberación. O sea, hubo mucho testimonio, pero el tiempo no dio para tomar esos testimonios luego porque fue todo tan rápido y ya culminamos, sí, ya con la Eucaristía, sí, pero fueron muchos los testimonios de las personas que el Señor hizo grandes cosas y que hubo mucha sanación. Y queremos también agradecer esa puntualidad, señores, esa puntualidad de nuestro arzobispo, de Monseñor Osoria. Tuvo esa puntualidad, la misa era a las 3 de la tarde, que la teníamos pautada nosotros, y llegó a las 2 y pico, 2 y media, 2 y 40, por ahí, llegó con tiempo de más. Y se preparó todo estuvo bien, llegó, era cuando íbamos a dar los testimonios y dijimos, bueno, vamos a ver si en la Eucaristía, en los avisos se puede o lo que sea. En sí que uno no hubo pérdida de nada. Qué lindo, me gusta esa foto de nuestro arzobispo, sí, ahí realmente en el altar y atrás viene más. La qué paloma. Lindo. Pero mira, y la paloma, sí. Independientemente de que no se tuvo un espacio para los testimonios, qué mejor testimonio, mis hermanos, la gente cuando salían alegres, contentas, entusiasmadas, que decían, wow, hacía tiempo, hubo una señora que dijo, hacía tiempo que yo no vivía momentos como este. O sea que en la iglesia siempre se viven momentos como eso. Así que no solo los domingos, sino también los días de semana. Hay que animarse y ahí cada vez que se pueda a recibir la presencia de Dios en nuestra vida, como la presencia de Dios que vamos a continuar recibiendo en este momento. Selina, tenemos un momento especial de oración. Sí, antes de entrar también, querido hermano, en el momento de oración es, ¿qué va a pasar ahora? Ya luego de tanto gozo, de tanta vivencia, la gente recibe una efusión, una nueva presencia de Espíritu Santo, pero a veces se queda nada más con ese gozo, sí, se va a la casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo de manera pues de relajo, pues hacía ya cuando estaba también en la conducción, de que decía, bueno, usted tiene que agarrar ahora, y lo voy a hacer también de manera aquí para que se rían un ching los amigos televidentes. Usted va a agarrar a Doña María. Sí, vamos a ver, vamos a marcarle a la hermana Doña María, 809-222-4444. ¡Rim! ¡Rim! Estamos llamando a Doña María. Sí, aló. Sí, buenas noches. Sí, Doña María, mi hermana, bendiciones, recibe el fuego de lo alto del Espíritu Santo. ¡Ay, mi hermana! ¿Y quién es? Oh, su hermana Celina. ¡Ay, mi hermanita, bendiciones! Mira, hermana Juana, yo la estoy llamando para decirle que yo estaba en la fiesta de Pentecostés, escúcheme bien,
Sí, hermana, sí, yo estaba viéndola, yo estaba en sintonía. Ah, bueno, pues escúcheme bien, querida hermana, mire, usted va a agarrar ahora mismo en el nombre de Jesús, y usted que no está asistiendo a su grupo de oración, que está medio apagadita, ¿usted sabe algo? Yo la voy a buscar el próximo sábado, para si usted no tiene vehículo o lo que sea, yo la voy a pasar a buscar. Sí, ah, pero por eso era que yo no iba, porque no tenía que me llevar y estoy media malosa. Ah, usted está media, no se preocupe, que el Señor ahora mismo va a comenzar a obrar, porque ya yo voy a pasar por su casa a buscar. Ay, mi hermana, usted no sabe lo que usted ha hecho, eso era lo que me faltaba. Hermano, le digo esto de relajo, es una broma de espíritu, para que ustedes se animen. Hay mucho trabajo en nuestra iglesia. Vamos ahora con ese fuego del Espíritu Santo a llamar a los hermanos de los grupos, a los que están débiles, que están, no van porque tal vez han tenido algún disgusto con un hermano. En fin, ayudar a nuestro párroco. Si comenzamos a enumerar, no oramos, porque hay muchas cosas ahora que hacer luego que recibimos, así como los apóstoles aquel día recibieron el Espíritu Santo. Así que sí, nada, pues esa parte, ese, porque Rosa, ¿tú me entiendes? Ahora eso fue parte de la oración. Ay, ya. Rosa. Sí, ya eso fue parte de la oración. No, yo sé que ustedes estaban aquí también haciéndome todas las muecas. Todas, no, eso, lo disfrutamos realmente, lo disfrutamos. Como también disfrutamos estar en la presencia de Dios. Disfrutamos cada momento de nuestras vidas, porque de eso se trata la adoración. De estar en la presencia de Dios. Cuando oramos, nosotros nos sumergimos en el corazón de Cristo. Y Él entra a nuestras vidas. En este momento vamos a hacer un alto en nuestras vidas, y vamos a proclamar la presencia de Dios, que es la que tiene poder para transformarnos, la que tiene poder para que nosotros continuemos viviendo un Pentecostés real en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestra vida transforma todo nuestro entorno, y es por eso que en este momento nosotros aquí en Televida, desde aquí nosotros oramos por ti, querido hermano, querida hermana, para que tú en este momento sea levantado, que en este momento tú recibas una unción fresca del Espíritu Santo en tu vida, que en este momento tú sientas como la presencia de Dios inunda todo el lugar donde tú estás, porque la unción de Dios no conoce fronteras. Y la unción de Dios es perfecta. Es tan perfecta que no le importa la situación que esté atravesando. En este momento, su presencia, su amor, su misericordia va en tu auxilio. Porque tu Dios es grande. Porque tu Dios es poderoso. Porque tu Dios es misericordioso. Por eso que junto a mis hermanos en este momento, te alabamos a ti, Señor, te glorificamos por las maravillas que tú haces en tu iglesia, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos porque tú estás trascendiendo fronteras. Diferentes países ahora están viendo este programa, pues también a ti donde tú estás, el Señor llega en este momento y transforma tu vida y hace un Pentecostés y te ayuda a vivir en alegría. Bendito sea Dios. Bendito es. Te alabamos y te glorificamos. Alabado sea, Señor. Bendecido sea por siempre, sea, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea, Señor. Santo eres, Señor. Mi hermano, mi hermana, llénate de este Espíritu Santo. Llénate de esa fuerza que viene de lo alto en el nombre de Jesús. Y a ti te dice el Señor que te animes. Tú que dejaste de ir a asistir a ese grupo de oración. Anímate, que cuando tú vas a ese grupo de oración, cuando tú vas, estás cumpliendo con ese mandamiento de santificar la fiesta. Ahí se va a santificar el nombre de Dios. Ahí se va a celebrar la fiesta de nuestro Dios, que es un grupo de oración, es orarle a Él, es alabar su nombre. Cuando tú vas a la Eucaristía, también tú estás cumpliendo con ese mandamiento de santificar la fiesta. No podemos, queridos hermanos, dejarnos apagar ese deseo de ir a la misa, dejarnos apagar de ir al grupo de oración. Tenemos que vivir en comunidad como vivían los apóstoles. Ni uno estaba por allá, ni el otro por allá. Ellos estaban juntos, congregados, todos juntos, bendiciendo, alabando y glorificando su nombre. Gracias, gracias, Señor, por tantas cosas que estás haciendo.
y va a seguir haciendo, mi Dios. Bendito sea, Señor. Gloria a Jesús. Paseate, paseate. Sigue sanando, sigue liberando, sigue dando aliento, sigue llevando gozo, gozo de Espíritu Santo. Levántate, pueblo de Dios, levántate. Recibe Espíritu Santo. Levántate para que fluya el Espíritu Santo. Bendito eres, bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Sigue fluyendo, ola de gracia, ola del Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Sigue derramando esa luz de gracia en cada uno de los hogares. Síguete paseando, Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pasea como paloma, se pasea como claridad, como luz que llega a tu vida. Bendecido seas. Bendito seas. Bendito eres. Alabado seas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu maravilla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias. Fluye, Señor. Sigue fluyendo, sigue sintiendo gozo de lo alto. Bendito eres, Señor. Sigue sintiendo esa gracia. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. En tu palabra confiamos siempre. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Brilla sobre mí. Que todos vean que tú eres el mismo. Sigue fluyendo, Paráclito de vida. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás sintiendo lo que estamos sintiendo aquí nosotros. Esa luz que el Señor está presentando. Esa paloma que aletea y mueve y sacude todo aquello que está frío. Lo calienta en el nombre de Jesús. Hermano, créete que el Espíritu Santo está aleteando en tu hogar a esta hora. Basta solamente creer, tener una gota, un granito de mostaza para creer que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Sigue fluyendo, Paráclito de vida, sigue sanando. El Espíritu Santo es tan perfecto que solamente basta esa sola palabra decirle que ven, Espíritu Santo, ven y aletéate, ven y muévete. Ustedes con la autoridad que el Señor nos da aquí en la tierra de llamar ese Paráclito de vida, y asimismo con ese ven se hace presente grandemente. Hermano, créete que el Espíritu Santo está moviéndose en tu casa, está sondeándose en ti, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu familia. Alabado sea, Señor. Glorificado sea tu nombre, Padre Celestial. Cuando la hermana Celina mencionaba la palabra paloma, fue como ver una paloma que pasaba por encima de un comedor dentro de una casa. Y hay arriba tiene una lámpara como colgando en ese comedor, bendito sea Dios. Y ahí pasó esa paloma como rápido, como una ráfaga, bendito sea Dios. Y se detuvo en una habitación donde hay una persona enferma, bendito sea Dios. Pedimos a Dios que a través de esa presencia del Espíritu Santo sane y levante a esa persona, bendito sea Dios. Esa persona que quiere tener deseo de ir al grupo de oración y no puede, quiere estar presente en una asamblea de oración y no puede, Señor. Levanta a esa persona en el nombre de Jesús. Y esa paloma ha llegado, lo confirmo. Bendito sea Dios. Esa paloma ha llegado a llenarte de unción. Sea. Amén. A darte aliento, a darte alegría. Gloria, y espera respuesta de hermanos que van a ir a visitarte. Gloria, y te van a mover, amén, así mismo, porque el Señor desde allá te mueve y te van a llevar a tu grupo de oración en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Alabado sea. La maravilla de Dios es infinita. Santo eres. Su misericordia es infinita. El Señor sanó a través de este momento de oración personas con problemas en el cuello, del lado izquierdo, fuertes dolores. A través de esta oración, la fe que depositó en Cristo, en el Espíritu Santo, hoy fue curada, fue sanada. Estamos en victoria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en victoria, Señor. Gloria a Dios. Y creemos plenamente en tu poder, mi Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sale todo lo que no sea de agrado del Señor. Sale de los hogares en el nombre de Jesús. Y se llena de luz. Sale de los hogares esa negatividad en el nombre de Jesús. Y se llena de luz. Donde hay miseria, entra riqueza. Bendito sea Dios.
Donde hay oscuridad, entra esa luz que dice la hermana Celina. Entra esa luz que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Le madri sono l'antidoto più forte contro le nostre tendenze individualistiche ed egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla speculazione. Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. Ho imparato molto da quelle madri che, avendo i figli in carcere o prostrati in un letto di ospedale o soggiogliati dalla schiavitù della droga, col freddo e il caldo, con la pioggia e la siccità, non si arrendono e continuano a lottare per dare loro il meglio. O quelle madri che nei campi profughi o addirittura in mezzo alla guerra riescono a abbracciare e a sostenere senza vacillare la sofferenza dei loro figli. Madri che danno letteralmente la vita perché nessuno dei figli si perda. Dove c'è la madre, c'è l'unità. C'è l'appartenenza, appartenenza di figli.